Yeah, Ángel 77 la esencia. Y esto es Conciencia Angelical. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo el Marto. Y bueno, estamos aquí en las instalaciones de M2K Records, su casa, donde ya saben que hacemos música de salvación, pues Dios no es inspiración. Ya también lo saben, este sello fue creado con el único objetivo de apoyar jóvenes que tengan un auténtico y legítimo llamado de parte de Dios para predicar la palabra. Pero desde luego, pues es imposible firmarlos a todos. Entonces, en nuestro afán de seguir apoyando estos jóvenes ministerios, es que abrimos las puertas del estudio de grabación de la disquera para que a muy bajo costo puedan hacer su proyecto de manera profesional y llevar el mensaje de la palabra del Señor a través de la música. Entonces, bueno, eso es lo que hoy me tiene aquí trabajando con un joven muy especial que quiero presentarles. Él viene de Veracruz y su nombre es Ángel 77, la esencia. Saludos. Hola, amigos, Dios me lo bendiga. Soy Ángel 77, la esencia. Hoy me encuentro con Marto. Hermanito, ¿por qué a lo mejor nos llevas abajo donde está el estudio para que chequemos un poco más de lo que estamos haciendo? Pues ya saben, síganos. Claro que sí, vamos. Es lo que quiero, tapando ahora, 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 ahora. Conciencia. Bueno, pues este es el estudio, M2K Studios, y aquí ahorita estamos trabajando en la producción de Ángel 77, la esencia, que por cierto quiero que nos platique ahorita a todos, ¿por qué Ángel 77, la esencia? ¿Por qué onda con ese nombre? Buena pregunta, Marto. Bueno, Ángel me puse porque Ángel significa mensajero de Dios, me considero un mensajero de Dios llevando el evangelio a todo el mundo, y la esencia porque mi esencia es Dios, y eso me hace representante de Dios en la tierra, y 77 por el Salmo 77 que me ayudó en un momento donde estaba, pero bien amolado. Ahí está, más claro ni el agua de tamarindo, no es cierto, ni el agua. Dios les bendiga, ok. Yeah. Hola amigos, soy Ángel 77 y bueno, estamos acá en el estudio, vamos a grabar el sencillo del disco que se llama Conciencia Angelical. Y bueno, Marto, dame el cue. Conciencia Angelical, es lo que quiero ya cuando ahora, 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 ahora. Conciencia Angelical, es lo que quiero ya cuando ahora, 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 ahora. ¿Cómo salió, brother? Sí, creo que sí, fíjate que sí, como que lo sentí un poco desafinado. Bueno, pues otra vez, ¿no? Vamos a dar. Con un flow que es súper celestial. Con un flow que es sobrenatural. Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con manos arriba, adorando al que nos dio la vida. Y todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con manos arriba, adorando al que nos dio la vida. Conocimiento, sabiduría, reflexión. Bueno, seguimos aquí en el estudio y yo quiero que Ángel les platique el título de su producción en la cual estamos trabajando y el porqué de ese título, porque tiene un título muy especial. ¿Cómo se llama? Así es, se llama el disco Conciencia Angelical. Bueno, pues me preguntarán, ¿por qué Conciencia Angelical? Bueno, lo que queremos hacer en este disco es transmitir a los chavos algo diferente, algo fresco, algo positivo. Y por eso pusimos Conciencia Angelical, la conciencia de un ángel, hermano. Todos sabemos que es una conciencia pura, sin mancha, ¿no? Y pues eso es lo que queremos de los chavos, ¿no? Tal vez no seamos perfectos, pero sí tratar de serlo, ¿no? Tratar de ser como Jesús y tener una conciencia angelical, una conciencia pura y sin mancha. Ah, pues ahí está el porqué de su producción. Y vamos a que vean un poco de las rolitas y cómo él graba y cómo le hacemos por aquí en el estudio, en 2K Studios, donde hacemos la música que hacemos, la sentimos. Ya ve. Yeah. Algo original, conciencia angélica. Empieza el festival, un evento normal. Algo original, conciencia angélica. Ciencia y potencia, traemos a la audiencia. Conciencia y potencia, sin... Dos, tres, y... Nosotros representamos todo lo bueno y lo sano. Se le puso difícil y lo mejor. Va a 135 en tiempo. No estoy acostumbrado a rapear yo a esos tiempos. Normalmente en hip hop las rolas no son de más de 100, 120 las movidas. Pero esto es un, pues como un techno, va a 135. Ya se la puso medio dificililla para rapear. Perfecto, mi ángel. Quedó de lujo. Ahí está, la adicción es lo más importante, porque es lo que le falta, les falla a muchos. Si no se entiende lo que uno dice, pues ¿de qué sirve? Y estamos ahí, es donde está la palabra del Señor. Entonces, eso aquí en el estudio lo cuidamos mucho
la dicción, que se entienda cada palabra para que las pedradas lleguen bien. Conciencia limpia, segura, con cordura. Este está bien grandioso, que retumbe este gozo. Ya sabes, servimos al poderoso, con conciencia pura, algo valioso. Empieza el festival de un evento normal, algo original, conciencia angélica. Empieza el festival de un evento normal, algo original, conciencia angélica. Conciencia y potencia traemos a la audiencia. Conciencia y potencia sin nada de incoherencia. Conciencia angélica es lo que quiero ya. Ahora. Oye, brother, ahí me gustaría que volviera a hacer hermosas diferentes melodías. Ah, que se haga así un viajesote de... Sí. Órale, ya sé. ¿Ves cómo me grabaste esta melodía? Conciencia. Grábame tres, cuatro, pero distinta cada uno, y yo voy a hacer un viaje de un lado para el otro. Conciencia limpia, segura, con cordura. Sí, se presta, pues es como retumbe este gozo. Ya sabes, servimos al poderoso, con conciencia pura, algo valioso. Grábame esas. Diferente melodía cada una. Arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con manos arriba, adorando al que nos dio la vida. Y todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con manos arriba, adorando al que nos dio la vida. Conocimiento, sabiduría, reflexión, noción, percepción, pensamiento, idea, juicio y concepción, introspección, introversión, a percepción angelical declaro en esta generación. La conciencia angelical cambia el corazón, por eso recibe ahora esta porción. Bueno, pues grabar a Ángel 77, producirlo, ha sido una experiencia bastante grata. Primeramente porque es un chico que busca la excelencia, y es algo en lo que yo estoy a favor. Yo estoy en contra de la mediocridad, de las cosas al ahí se va, de pues hay palón y gloria y todo mal hecho. Estoy en contra de eso, porque pues Dios mandó a lo más preciado que él tenía, que es su hijo Jesucristo. Él mandó lo mejor, entonces nosotros tenemos que devolverle a Jesucristo lo mejor de nosotros. Entonces eso es algo que le admiro, que busque hacer las cosas profesionales y con excelencia. Algo que admiro mucho es que se deja cauchar. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y él es un muchacho que se deja coachar, se deja que le des una opinión. Él desde luego la evalúa, la considera, y pues dos cabezas piensan mejor que una. Entonces eso le admiro mucho. Y algo que también me sorprendió bastante es la edad que tiene este chico. Él tiene tan solo 16 años. Así es, yo tampoco lo podía creer. Tiene tan solo 16 años y sin embargo a esa corta edad tiene bien claro lo que quiere hacer en la vida, a dónde quiere llegar, y tiene muy claro lo que busca y lo que quiere en cuanto a su producción se refiere. Eso es algo muy positivo a la hora de entrar a grabar al estudio. Cuando el artista, bueno, a mí no me gusta esa palabra porque yo siempre digo que no somos artistas, somos evangelistas, pero cuando el artista sabe bien lo que quiere alcanzar, el sonido que busca, eso es muy positivo. Ahorra mucho trabajo. Entonces él sabe precisamente lo que quiere, tiene sus rolas bien estructuradas, hasta con tiempos, algo que nunca, o sea, no da lata al grabar, eso se lo agradezco bastante. Sabe perfectamente lo que quiere, y pues lo animo a que siga peleando la buena batalla de la fe, que nunca pierda el piso como hasta ahora, que entienda y que siga entendiendo que todo esto se hace con el único objetivo de llevar el mensaje de salvación a través de la música, que el que tiene que lucir siempre es Jesucristo. Nosotros nada más somos utensilios, y creo que él lo ha entendido bien, se deja utilizar por Dios, y pues estamos contentos de poder haberlo podido apoyar. Esperemos que él les diga lo mismo, si no me retracto de todo lo que dije, nada, no es cierto. Esperemos que él también la haya pasado bien, que haya sido una experiencia bonita. Para mí siempre el tiempo de grabación es un tiempo de intimidad, es como lo comparo a veces con el tiempo de hasta de oración. Es un tiempo íntimo con el Señor, porque cada canción pues es con el objetivo de llevar el mensaje. Entonces hemos hecho clic y hemos podido trabajar muy bien, hemos entendido eso, que lo que hacemos es para Jesucristo. Entonces pues ha sido bueno trabajar con él. Vamos.